Hola, frikis del internet. Coged una muda limpia y una terapia pillow porque hoy viajamos a 1984, año en el que Microgen publicó Pijamarama. Madre mía, la terapia pillow. No sé si os acordáis de las almohadas esas terapéuticas que vendían en los años 90, que parecía que dormías en un cartón de huevo. Eh, bueno, salieron un montón, todas ellas, yo creo que iguales, ¿vale? Solo lo que enviaban el nombre. Pero bueno, yo era de la terapia pillow porque era la que recomendaba la, la bueno, la señora Doña Adelaida, ¿no? antes de la telenovela de turno, no sé si os acordáis. Madre mía, qué, qué, qué tiempos aquellos. En fin, bueno, volviendo un poco al tema, eh, Pijamarama es un videojuego así como de puzzles que recuerda, o al menos a mí me recuerda bastante al Mixe Valgira 2, juego que ya trajimos al canal hace un tiempo y cuyo enlace os voy a dejar por aquí en caso de que no lo hayáis visto. Eh, pero bueno, eh, eh, a diferencia de, de con el Mixe Valgiria. Aquí es un videojuego que siempre pantalla fija, ¿vale? No, no hay scroll, sino que vamos a ir recorriendo la distinta sala de la casa de Wally -E, e incluso más allá, ¿vale? Ahora explicaré por qué, porque vamos a ir incluso a la luna. Y bueno, nuestro objetivo es conseguir despertarnos. Bueno, espérate que voy cargando el juego. Que si no me. Vamos a ver. A ver, aquí. Es que este, no sé por qué, pero no me encarga normal, así que tengo que, poner, <laughs> tengo que utilizar el, el auto -stack. Bueno, como decía, eh, eh, vale, para conseguirlo. Para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que el de. Que el de conseguir despertarnos a. a tiempo cuando. Eh, para llegar al trabajo, porque si no, nos van a despedir. Eh, lo que vamos a tener que hacer es una serie de. puzzles, ¿vale? Vamos a tener que cogiendo una serie de objetos y necesitaremos otros para desbloquear eh, otros objetos, ¿no? Es un juego con el que yo me siento bastante identificado, ¿vale? Porque yo también soy mucho de. Me cuesta mucho dormirme por la noche, pero eh, me cuesta mucho más levantarme por la mañana. Con lo cual, 100% identificado. Eh, como os digo, vamos a tener que ir recorriendo toda la casa para buscar estos objetos e interactuar con, con ellos. Eh, bueno, para colmo de males, ¿vale? eh, la casa de, de wall está repleta de, de peligros. Voy a darle aquí al return. Está repleta de peligros que irán consumiendo energía hasta hacernos perder cada una de las tres vidas con las que contamos. Eh, no obstante, podemos conseguir vidas extras en una sala de. De juegos que hay, completando lo que sería un ciclo completo al clásico Space Invaders. Pero bueno, yo os adelanto que esto es más complicado que ver a Fernando Simón acertando un pronóstico, ¿vale? Así que ni os lo intentéis. Eh, yo por lo menos no he sido capaz. Lo que hago es perder aquí todas las vidas. Por suerte, vamos a poder ir encontrando una serie de comida, ¿vale? Que nos va a, a rellenar un poquito la energía. Pero cuidado porque nos liman energía, cosa mala, vamos a decir aquí. Bueno, en cuanto a los controles, eh, pues nada, como es un port directo de Spectrum, básicamente, pues el juego se maneja principalmente con el teclado. Lo cual me recuerda que vamos a hacer el swap del joystick, porque se puede jugar también con joystick, ¿vale? En el puerto 1. Y las teclas son O para la izquierda, P para la derecha, clásico de Spectrum, y espacio para saltar. Eh, tomar puertas, ¿vale? Entrar por las puertas y disparar. Vamos a decir que no queremos vidas extras ni nada de esto. A tope. Estamos aquí esta musiquita. Eh, y bueno, eso para disparar, eh, solamente vamos a disparar en el juego de Space Invaders. En cuanto a los ports, bueno, originalmente, como vais a ver, desarrollado para Spectrum. Este juego fue portado como port directo, como vais a ver, ¿vale? A Astra CPC y Commodore 64. Madre mía, cómo me está matando la música. Y en cuanto a los créditos, pues programado por Chris Hisley y publicado por Microgen en 1984. ¿Veis? Aquí tenéis, esto es eh, la máquina aquí haciendo el Gambit sola, ¿vale? Eh, como veis, es un juego así, Spectrumero. Yo eh, me gusta bastante eh, el Spectrum, bueno, yo no lo he tenido nunca, tampoco tenía el Commodore en la época, ¿vale? Pero bueno, pues mis amigos tenían el Spectrum y, y, y a ver, lo veías al lado del Commodore y decías, oh, es mucho peor, ¿no? Pero yo que sé, que le tengo mucho mucho cariño, tenía muchas ganas de este juego, lo tenía enfilado hace bastante tiempo y, y bueno, pues hoy por fin lo vamos a traer. Así que vamos a darle aquí, a ver si me deja, ahí está. Bueno, vamos a eh, definir las teclas, no, vamos a decirle que queremos jugar con el joystick, ¿vale? Y nada, en cuanto demos a return comenzaremos. Así que voy a hacer un pequeño silencio por si me matan, porque de vez en cuando el juego es un poco puñetero. Y empezamos. Bueno. Vamos a ir. Lo primero que vamos a hacer es vamos aquí, a esta salita, y porque vamos a activar el ascensor, ¿vale? Y es que hay un ascensor para poder movernos entre, entre planta y planta. Eso que acabo de coger nos da eh, pues, eh, más energía, ¿vale? Ya hemos llamado al ascensor. El ascensor es como que se descarga, ¿vale? Con los tres usos, más o menos, o por ahí, se, se descarga. Y lo primero que vamos a hacer es ir a la primera planta. Esto vamos a dejar para luego, que es un batidito de chocolate muy rico. Vamos a ir a la primera planta para coger eh, una, una llave de, de ignición. Esas llaves serán necesarias para cambiarlas por un casco. Y con ese casco vamos a poder pasar por donde estaban esos libros cayendo y coger la, las tijeras sin perder vida. Muy bien, aquí tenemos el carnet de conducir, que será necesario para coger esa llave de ignición. Ojo. Ah. Vamos a ver. Es que quiero tocar... quiero Bueno, tocar. Quiero coger eso que hay ahí. Porque para pasarse el juego al 100%, hay que, que toquetear todos los objetos. ¡Ay! Me da. Muy bien. Hemos cuidado que pase aquí la, la mano esa de la familia Adams. Ahí dejamos el carnet de conducir. Ya lo necesitamos. Y tenemos ahí ese sable también, ¿no? A ver, uno, dos. Vamos a volver a dejar el sable. ¡Ay! Que me lima un poco. Aquí hay como un cuenquito, ¿no? ¿Esto qué es? Eh, un bol. Muy bien. Cuidado que viene aquí otra mano, aquí ahí está. Y bueno, ahí vemos que está Wally -E dormido, con lo cual nosotros somos Wally -E también, somos su proyección astral. Eh, no somos Wally, -E, somos un minion. Eh, ese tío es Mario pues lleva una gorra. Eh, pues no lo sé. Si alguien lo sabe, que, que lo diga en los comentarios, la verdad. Muy bien, aquí tenemos a Toallín. Otro de estos objetos que no hacen falta para absolutamente nada. Ahí saltamos. Uy, qué poca vida tengo. Y vamos a activar esto de aquí de ayuda. ¡Ey! Eso es, lo activamos. Para que salga una caja de té en una sala la que iremos luego. Con las tijeras. A ver. Y, y con eso podamos coger la, la llave de. Epa. Ay, espera, que tengo que coger el casco. <laughs> Se me olvidaba. Ah, ahí está. Era. Vamos a ver qué era lo que había ahí. Sí, la llave de la caja, correcto. Con la llave de la caja para poder coger el imán. Que el imán es necesario en la parte final del juego para desactivarle un campo magnético. ¿Y de dónde está la, la llave de. A ver, el ticket de la biblioteca. Ahí. A veces es un poco difícil coger estos objetos, ¿veis? Porque la caja de, de impactos, pues no sé muy bien cuál es. Ah, ahí está. No, acabo de, de pillarlo bien 100%. Muy bien. Y ahora, ya con este ticket, ya puedo coger el libro. El libro está arriba. Me voy yo para otro lado. Pues eso, al final, cuando nos pasemos el juego, nos va a decir eh, si tiene un 100%, ¿vale? Que si hemos tocado todos los objetos. Que con, esto ya, con este ticket ya podemos coger el libro. Si no, no podríamos coger el libro, ¿vale? Como ya el juego, pues tiene bastantes. Muy por aquí corriendo. Y ahora vamos a coger las tijeras. Ese cubo lo necesitaremos un poquito más adelante en un sitio que hay como una especie de plantas carnívoras. Y dejando ese cubo que ahora está vacío, pero llenaremos de agua en el baño que hay en la primera planta. Bueno, mira, esto nos viene al pelo, este batito de chocolate. Y ahora, como veis, si no, esto me mataría si no fuese porque llevo el casco. Bien, ya tenemos aquí las tijeras. Así que vamos a ir a. Como hemos he activado lo de la ayuda, vamos a ir a coger la llave de donde está el imán. Y vamos a sacar el imán. Y ya lo tenemos. Lo vamos a dejar en un sitio. Yo, a mí siempre me gusta dejarlo debajo de las escaleras. No de esta, ¿vale? Porque no podemos dejar los objetos donde nos dé la gana. Sino que es sustituyéndolo. Yo me acuerdo. Yo o sea, Creo recordar que en el, el Mixie Valkyria 2 también era, también era así. Bueno, esto es otro de estos es objetos que no vale absolutamente para nada. Así que yo lo, siempre lo que hago es que eh, le doy así dos o tres vueltas y listo. Eso tampoco vale para nada, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar ahí el casco. Que me da. Y vamos a ver cómo era esto. Era por aquí. ¡Tío! A ver, no sé por qué a veces te, te pegan un, un mamporro por la cara. ¿Ve? Esas son las plantas, ¿vale? Que cuando vengamos aquí con el cubo de agua se estarán quietecitas. Y aquí, al tener las tijeras, pues digamos que cortamos eh, la cuerda de este globo y podemos subir. Bien, viene la parte chunga. Estos saltos. Eh, yo lo que hago es tener un poquito el talón fuera de, de la plataforma. Porque si no, ay, eh, saltamos demasiado y nos caemos por, por los agujerillos. Ahí está. Con la que tenga un poquito, algún pixelillo. Fuera, ¿eh? Como ahora, listo Muy bien, ahora, ahí está Cambiamos las tijeras, las tijeras ya no la queremos para nada Y tenemos aquí la, la llave de la caja Y lo que vamos a hacer es ir a coger el... El imán Vamos por aquí Bien, si no tuviésemos esta llave de la caja Pues no podríamos sacar el imán, ¿vale? Ya os he comentado en la intro Que, tío, otra vez me va a pegar un puñetazo hay partidas en las que no me pega ninguno, ¿vale? Y aquí, por lo menos, mira, ya me ha pegado dos. Y es que mira cómo voy de, de vida. Me está limando a saco. Espérate, vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos por aquí. Eso es. Y aquí vamos a sacar el imán. Ya lo tenemos. Vale. Y vamos a dejarlo. Ey, 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 ey. Vamos a dejarlo aquí. Que es donde me gusta dejarlo a mí. Eso es. Ya tenemos... a ver, ahora... ahora... sí, voy a coger la, la libra. ¡Puf! Esta es una parte bastante chunga, porque estos pollos locos es muy fácil que nos den un toquecito. Bien. A ver, esto por aquí... ¡Ay! ¿Qué me da? Muy bien, tenemos la libra, así que vamos a ir a la primera planta. Ahí, para ahí, por aquí. Esto es el atajillo. ¿Veis? Esto es donde hemos estado antes. Ahí está. Vamos a coger el cubo también. Y lo vamos a llenar de agua. Ya tenemos dos paros de un tiro. Epa. Corre. Muy bien. Vamos a cambiar esa libra, ¿vale? Vamos a ir en una máquina que da como cambio. Aquí he reseteado para que no me coja la mano. Ahí está. Bueno, vamos a llenar el cubo. Y a, y a cambiar esa libra, ¿vale? A meterla aquí en esta máquina de cambio para que nos dé la moneda. Eso de gel ya no hace falta activarlo más veces. Ahí está. Y vamos al baño. Ahí está, ya está el cubo lleno. Vamos para allá. En cuanto salga esa flecha, nos metemos. Perfecto. Vale, ahora con ese penique ya podemos entrar al segundo baño. Y en el segundo baño, vamos a esperar aquí, hay un martillo. Ese martillo... Lo vamos a utilizar en el ascensor para sacar el, el. Esto, el. Por aquí. Aquí no es, es el siguiente. El. Leche, ya lo diré. Ahí. Un extintor, ¿vale? Y con ese extintor, eh, abajo, donde hemos estado antes, en el piso 1. Ahí está. Vamos a poder pasar por la parte de la derecha, que había un fuego. Epa, y ahí vamos a coger la llave cuadrada. Muy bien, vamos a ir al ascensor. Vamos por aquí. Uf, qué poquita vida tengo. Madre mía. Epa. Muy bien. Me vendría de lujo un poquito de, de comida ahora, pero mmm, no encuentro por aquí. Así que nada, es muy posible que ahora abajo me, me crujan, me limen. Easy peasy. Eh. Ah, espera, ahora que tengo el cubo de agua, lo que voy a hacer es que voy a ir... Vale, voy a ir a coger la lata de gasolina mejor. Vale, eso es al piso 3. Muy bien, piso 3. A ver. De paso, cojo esto. Activo piso 3 y nos vamos. Perfecto. Y de aquí vamos a coger la lata de gasolina porque eso también lo voy a llenar en el piso 1, así que ya que voy, aprovecho. Y hago dos cositas a la vez. Vamos para allá. Dejamos el cubo. Ahí. Y ahora sí. Vamos al piso 1. Y hacemos todo, 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 todo allí. Bueno, yo me he hecho un mapita... Bueno, no me he hecho. Eh, lo he encontrado por ahí. Aunque había una, alguna cosilla que no estaba mmm, bien del todo. En las líneas estas que trazaban de conexión. Y, y yo creo que esta casa... O sea, a ver si hay algún arquitecto. ¿Vale? Porque pasan cosas muy extrañas. Vale, cuidado con esta gente, ¿vale? Que tiene un movimiento. Muchas veces cuando sales de, de entrada la primera vez... Eh, a ver, esto creo que era por aquí. Ahí está. Llenamos aquí, en esto de fuel. Ya tenemos el tanque lleno. ¡Ey! Míralo. Si es que sales y lo, y lo tienes ahí en, en toda la cara, ¿vale? Y ahora, claro, espérate. Es Hacer respawn en un sitio donde justo está pasando un fantasma. Es que las cosas estas, tío, me, me ponen de los nervios, tío. Y ahora consigo esto. Que ya ves tú. Con la vida casi llena, vamos a esperar a que salga aquí la mano, eso es. Bien, ahora podemos tirar para la derecha. Antes pasamos por la izquierda, ahora vamos a ir por la derecha. Me tiene que ser cuando vengan los dos lentitos. Ahora vienen los dos lentitos y corre. Bien, que toda leche, porque si tardamos aquí viene una bola blanca y nos lima la vida de una. Aquí tenemos que dejar el extintor. Perfecto. Mira, un pimiento. ¿eh? Ahí me puedo meter un pimiento, ya me lo meteré luego, ¿vale? Porque ahora eh, voy con la vida a full. Y lo que vamos a hacer es ir para el. Uy, que me he metido por aquí. Esto no era. Vamos a ir para el ascensor. Ahí está. Vamos a hacer. A ver, es que lo tengo, tengo que descargar el, el ascensor. Tengo el tanque de gasolina lleno. Tengo la llave cuadrada. Ah, bueno, espérate. Digo. Vamos a coger la llave cuadrada. Con la llave cuadrada ya puedo coger la pistola. Así que vamos a ir a por ella. Total, está justo, justo, justo aquí. Esta primera puerta es. Eso es. Vamos a coger la pistola. Y la tenemos que llenar. Y para llenarla, tenemos que volver otra vez a, a la sala 1. O piso, sea, al piso 1. Pero tenemos que ir con. Bueno, espérate. Es que. Entonces, ¿para qué voy a ir a.? Al ascensor, vamos mejor por aquí. Y ahí, un poquito. Vamos por aquí. Dejo el tanque de gasolina y me voy al tercer piso a coger la llave triangular. Que es lo que voy a necesitar para poder acceder a, a una sala del de piso 1. Bien, vamos a dejar que pase aquí esta pelota. Tiquitín. Bien, por aquí. Mira, otro pimiento. Voy a meter un pimiento. <laughs> una loma Muy bien, se rellena la vida Perfecto Vamos a cambiar es, Eso es, por la PP ¿Por qué? Porque vamos a ir al piso 3 Y en el piso 3 mira la mermelada Luego la cogeré Ahí. Y en el piso 3 si pasamos con la lata mira más mermelada Ahora está todo lleno de vida, ahora que he perdido una ¡A Madre que papá Muy bien, piso 3 eh, Estupendo Vamos a coger la, la llave. Si hubiésemos pasado por aquí con la lata de combustible llena, pues habríamos viajado a, al espacio ya directamente. A ver si todavía podemos coger esto. El ascensor. Si podemos coger el ascensor, voy a ir a la planta segunda. No, voy a ir a la cuarta. No, no podemos ir, así que tenemos que venir por aquí. Ya se ha descargado. Lo cual nos viene bien. Porque luego lo que quiero es que esté cargado cuando vaya a la primera. Vamos a esperar a que venga la pelota. Eso es, vamos a pasar por aquí sin peligro. Y eh, voy a ir por aquí, eso es. Vamos a llamar al ascensor. ¿Por qué? Porque si no, no puedo salir de la primera planta a no ser que sea pasando por, por el subsuelo ese raro que tiene bastante, bastante peligro. Así que llamamos al ascensor. Ah, vamos a coger la mermelada. Y ahora sí, vamos a ir a la primera planta otra vez. Tiri, 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 tiri. Bueno, nos quedan dos vidas. La verdad es que no vamos mal. Podríamos ir mejor, no habiendo perdido ninguna. Eh, me he terminado partida sin perder ninguna vida realmente, pero ahora pues eh, no podía ser. Ojo, ¿veis? Siempre es que sale y traición, Dios. Odio esta pantalla, muerte. Bueno, entramos por aquí. Bien, y ahora sí que podemos pasar esta puerta que antes no podíamos. Entonces, para pasarnos el juego por 100% tenemos que coger esa cosa que hay ahí. Entonces vamos a cogerla. Ahí está, venimos por aquí. Por aquí, a toda leche. 1, 2, 3. Vale, no dejéis aquí la llave triangular porque si no estáis muertísimos. Y ahora sí, todo rápido, vamos a coger la batería para cargar la pistola. Eh, pero no debemos dejar la pistola, sino que vamos a dejar esto. Cuidado que si os cae eso de la tonelada en la cabeza os mata directo. Eh. Y ya está, ya tenemos esto lleno. Cambiamos la batería por lo del ABP. Y ahora vamos a coger el ascensor para ir al tercer piso. Y que nos vamos a ir a la luna a dejar allí esa pistola. Y ya estamos muy, 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 muy cerca del final. Eso sí, vamos a tener que volver otra vez a bajar al piso 1, ¿vale? A los peligros eh, que te cagas. Muy bien, piso 3. Vamos para allá. Ahí está. Y pum, nos vamos a la luna. <laughs> Ahora veréis, ¿vale? Y esos marcianitos, si, si no hubiésemos traído la pistola, saldrían abajo. Ahora las dejamos aquí y, y ya volveremos, ¿vale? Tenemos que volver con el imán. Así que bueno, yo me acuerdo perfectamente dónde está el imán. Eh, si voy por aquí... Mmm, no, no, no voy a ir por ahí. Voy por aquí, mejor. A ver, eso está empty. Lo puedo llenar y luego cojo el imán. Espérate, que también estamos tontos. Lleno la lata y luego cojo el imán. Ahí está, vamos a ir, Eva. Venga, esperamos que no pierda vida aquí. Vamos a llenar la lata y vamos a volver en el ascensor. Eso es full. Bien, a ver, cuidado, que no quiero morir. Ey. Vamos a ver, <laughs> que voy ahora con un miedo que te caga. Ey. Venga, que me quiero ir. ¡Ay, ey, 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 ey. Ey, Perfecto. Bien, a qué piso vamos, vamos al 4, vamos a. Así, tocamos esto, lo último. Bien, la lata no vamos a dejar, vamos a dejar aquí el. Esto, eso no vale para nada. ¿Vale? ¿Veis que se ha parado el suelo de mover? Eso es porque con el eh, controlador eso de, del suelo pues eh, se queda parado. Bueno, y ahora sí. Ahora vamos a ir a. Vamos a coger el imán y nos vamos a volver otra vez a, a la luna. Vamos para allá. Y con eso, pues ya, nos habremos pasado el juego. No sé cuánto tiempo llevamos de, de juego, porque en el primer intento me han crujido, vale. Es una lástima. Muy bien. Así, vamos a coger el ascensor. Entonces vamos a coger mejor el atajito. Vamos por aquí. Corre, 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 corre. Me encanta el el, el gorrito este de de dormir. Mira. El ascensor justo se había parado, o sea, necesitamos venir por aquí, sí o oh, también. Muy bien. Y ahora sí, nos vamos al piso 3 otra vez, donde está nuestro tanque. Curioso que esté en el 3 en vez de en el 4, quiere decir que tenemos un cohete y por encima tenemos otra planta. <laughs> de verdad que el arquitecto este es el amo. Muy bien. A eso sí, vamos allá. Y ahora sí que estamos preparados para ir a la luna con el imán. Bien, no toquéis. La pistola, la verdad es que no sé qué es lo que pasa, ¿vale? Pero hay cosas que si las tocas y si las vuelves a dejar, como que se vacían, ¿vale? Entonces, bueno, eso dejarlo ahí, porque si no, los bichos estos no saldrían arriba. Y aquí tenemos que entrar con el imán para eso, es para esto. Bien, parte. Ah, siempre me caigo. Necesito lo del ABP, ¿vale? No, no me puedo ir sin eso. Tío. Nada, es que esta es la parte que más trabajo me, me cuesta. Vamos para allá. Para allá. Ahí está. Lo cambiamos por el imán. Perfecto. Y ya tenemos aquí la, la llave del despertador. A ver. Para darle cuerda. Y la lata de gasolina necesaria para poder arrancar aquí el, el cohete. El cohete. Bueno. Mira, mirad aquí cómo salta. ¿eh? <laughs> Uy. Perdón. Muy bien. Vamos a pasar por aquí. Por la pistola. Eso es. Y nada, ya hemos terminado. Porque ya tenemos todo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir por aquí mismo. Vamos a irnos a la última planta, que es donde tenemos que dirigirnos. Y mira, vamos a tomar un cafetito antes de dormir, que eso siempre viene al pelo, eso siempre ayuda a coincidir el sueño. ¡Ping! ¡Ping! Bien, puerta. Y nada, ya lo único que tenemos que hacer es acceder aquí a la, a la sala donde estamos durmiendo y listo. Vamos a coger aquí a Toallín, ¿vale? Eh. vamos a ir a dormir con la toallita. Ey, espérate que me da. Y nada, ahora simplemente lo ponemos aquí en el reloj y ya nos dice aquí estándar, ¿vale? Tira aquí unos fuegos artificiales. Está muy contento. Porque nos hemos pasado con... Bueno, habiendo perdido solo una vida, ¿vale? Este pijamarama, ese juego espectumero que, que me encanta. Ya sabéis que yo soy. La verdad es que siempre he sido un enamorado de, del Spectrum. Y no sé por pues, qué soy tan chiquitito y tan tan guay. Bueno, aquí dice: Felicidades. Eh, Wally se ha despertado eh, por primera vez en su vida eh, y ha llegado eh, tarde a. O sea, perdón. Por primera vez en su vida ha llegado a trabajar a tiempo. Eh, ahora eh, mira afuera por Life of Wally, ¿vale? Y es que hay una serie de juegos de, de, de este personaje de, de Wally. Eh, a ver si miraré si hay más para, para comer el 64, y igual, pues traigo alguno más. Y ahora nos va a decir aquí eh, con qué puntuación, ¿veis? El 100%. Dice que hemos visitado 3826 eh, lugares. Eh, no, que hemos andado, perdón, hemos andado 3826 pasos y hemos resuelto el 100% de la aventura. Es decir, que hemos toqueteado todo. Aunque para pasároslo, ya os digo yo que con el eh, 80 y pico, por ahí ya, ya lo podéis pasar. Pero bueno, os quería enseñar. Todo, ¿no? Como siempre intento muchas veces. como no me voy a hacer world record de velocidad, pues ahí va. Y como os digo, ¿no? Que, que yo el Spectrum es un ordenador que le tengo mucho cariño. Y porque que en España vendió mogollón, ¿no? Y entonces, pues, así tienes cosas que tienes, ¿no? Como, por ejemplo, hay un podcast muy chulo que se llama El Mundo del Spectrum. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Que es un programa súper largo, ¿vale? Duran tres o cuatro horas. Pero es que está muy guay, tío. Y dices, joder, cómo, cómo molaba el Spectrum que... Con tan poco, ¿no? Eh, yo qué sé, con el ordenador, que era el más cutrecillo y tal, y el ingenio que había, ¿no? Y claro, aquí en España pues se desarrolló muchísimo para él, porque era el ordenador barato y el que más gente tenía. En fin, bueno, que es nada, que espero que os haya gustado este juego espectrumero, este Pijamarama. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, con más y mejor, porque peor es imposible. Hasta el próximo vídeo.